Estamos en esta mañana aquí en el hospital, más específicamente en el servicio de hemoterapia, en un día muy importante. La doctora Cecilia Cerotto nos va a explicar por qué. Hola, sí, buenos días. Sí, estamos acá. Hoy es el día nacional del día del donante voluntario, altruista de sangre. Así que eso queremos agradecer principalmente hoy. Muchas veces promocionamos, hoy también vamos a promocionar, pero hoy principalmente agradecer a todos los donantes voluntarios que ya tenemos un grupito cada vez más ampliado, así que estamos muy contentos. Con el tema de las colectas y todo, se han unido bastantes donantes voluntarios, ¿sí? Bueno, esto es importante, ¿no? Como usted decía, fue con el transcurrir del tiempo, la gente pareciera como se ha concientizado más o ha crecido esto de la necesidad y el compromiso de donar sangre. Sí, lo hemos notado, sí, lo hemos notado. Se va viendo de a poquito. Nosotros iniciamos esto de las colectas de sangre y ahí la gente ha empezado a tener más conciencia y a través de la difusión que hacemos a través de nuestro Facebook, Instagram, notamos que eso se nota la diferencia. También hoy, un día especial y no quería dejar pasar de recordar a un donante voluntario, altruista y que ya no está, a José Luis Alao, que bueno, fue una de las primeras personas a la cual nos acercamos para con esto de la locura de hacer las colectas de sangre y fue un pilar muy grande para nosotros. Él estaba buscaba gente, promocionaba, puso la Peña de Boca a disposición, fue conmigo al canal, hablamos por todos lados. Eso fue el primer empuje que tuvimos para hacer las colectas y hoy no quería dejar de recordarlo, ¿sí?, a José Luis, porque bueno, la verdad que fue un pilar muy importante. Así que sí, hoy queríamos recordarlo. Hoy es un día especial, realmente es un día especial y bueno, agradecer a todos los donantes de sangre. Doctora, ¿hay alguna colecta en los próximos días? Bueno, considerando que estamos casi al final del año, pero bueno, tal vez tienen planeado hacer alguna colecta. No, por el momento no, estamos justamente con la gente de Boca, hemos estado hablando, pero como están ellos en un problemita de que no tienen que dejar su lugar, estamos con un atraso ahí, pero sí, ya lo vamos a decir prontamente, en diciembre seguro, ¿sí?, que vamos a hacer alguna colecta. Hicimos en octubre con la gente del Rotary de Inés Indar, que también agradecemos muchísimo porque es un grupo de gente que se ha tomado un compromiso inmenso, también agradecer a ellos porque ha tomado un compromiso muy importante, ya hace 2 años consecutivos que con ellos estamos haciendo 2 colectas anuales, ¿sí? Y también la gente del Rotary de acá, sí, todo, la verdad que está respondiendo muy bien de las organizaciones, así como para ayudarnos a hacer las colectas. Así que a ellos también agradecer porque son parte de juntar los donantes voluntarios, ¿sí? ¿Mermó la cantidad de donantes en la pandemia? En la pandemia real, bien, bien, cuando nadie andaba en la calle, realmente no notamos tanta merma. Al contrario, es como que notamos que la gente estaba en casa, leía a lo mejor más las promociones que nosotros hacíamos y se acercaba un poco más a donar sangre, ¿sí? Aparte también agradecer a todos los donantes que hemos tenido, voluntarios de plasma por COVID, ¿sí?, que eso fue una linda experiencia que tuvimos, ¿sí? Que bueno, la gente también se animó a eso y fue voluntariamente, tomó su tiempo, había que viajar a otro lado, así que hoy es agradecimiento total. Por último, ¿cómo estamos actualmente en el hospital con respecto a la donación de sangre?
Por eso mejorando día a día, sí, mejorando día a día, aparte de salir y hacer las colectas y nosotros con eso abastecernos, en la semana, semanalmente estamos teniendo donantes y estamos cubriendo, por suerte, la necesidad nuestra, de la necesidad que tenemos de las... El stock para realizar las transfusiones que se requieren acá, incluso podemos ayudar en algunos lugares de la región que tenemos una red como para distribuir a la gente de la región, ¿sí?, sanitaria. Así que estamos muy contentos y hoy, bueno, es un día muy especial de agradecimiento a los donantes voluntarios. No, por nada. A ustedes.